Vive Radio. Son las 9 de la mañana. Valladolid, 99.9. De la mañana, seguimos aquí en la sintonía de Vive Valladolid, en Vive Radio, en el 99.9 de la FM, momento en el que queremos conocer, antes de abordar los titulares y el repaso informativo de las 9 de la mañana, queremos conocer cómo llega el día en cuanto a la previsión meteorológica, y para ello nos marchamos hasta la EMET, donde ya está Said Esbay. Said, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy jueves en Valladolid, temperaturas en descenso. Alcanzaremos los 31 de máxima en Medina del Campo, 30 grados en Valladolid capital y también 30 grados de temperatura máxima en Tordesillas. Respecto al cielo poco nuboso, continuará el tiempo anticiclónico de forma generalizada con algo de nubosidad de evolución diurna a lo largo del día. También viento de componente norte con rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Said. Esa es la previsión meteorológica para el día de hoy en la provincia de Valladolid. Una provincia, hablando ya de este repaso a la información de última hora, que llega con la constitución del Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid, que va a tener lugar hoy a partir de las 12 de la mañana en la sede de la institución provincial, en el Palacio de Pimentel. Recordemos que la nueva corporación va a estar integrada por 14 diputados del Partido Popular, 10 del Partido Socialista, 2 de Vox y 1 de Toma la Palabra, y que el presidente, que va a ser investido en la jornada de hoy a partir de las 12, va a volver a ser el popular Conrado Íscar. Así que mañana les contaremos todos los detalles de lo que suceda en esa sesión de investidura en la nueva corporación municipal de la Corporación Provincial, perdón, de la Diputación de Valladolid. Y también queremos contarles, ya lo hacíamos a partir de las 8 de la mañana, la última hora de ese festival que va a tener lugar el fin de semana en la capital, el Conexión Valladolid, que se va a celebrar mañana viernes y el sábado. Antes hablábamos de ese refuerzo de los autobuses de Aubasa, ahora también vamos a conocer el punto de vista más cultural. Ya saben, ya están confirmados los horarios oficiales de esta quinta edición, que va a contar con nombres en el cartel como Loquillo, SFDK, Nach, Dani Fernández, Celtas Cortos o Ana Mena, Dorians y The Cars, entre otros. Un aforo limitado a 10.000 personas y se mantiene en esta edición el formato de escenario Twin, que permite fluidez en el espectáculo, eliminando las esperas y las colas entre las actuaciones de los artistas. La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, explicaba así cómo se presenta esta nueva edición del Conexión Valladolid. Un festival que, bueno, pues yo creo que ya tiene mucho de la esencia de Valladolid, porque nace precisamente de esa conexión entre personas de Valladolid, pero sobre todo nace de iniciativas de gente de Valladolid para hacer grande los festivales y para hacer grandes las citas importantes que además atraen turismo en la ciudad de Valladolid. A mí, personalmente, me gusta mucho el Conexión porque creo que es un festival muy especial. Creo que es un festival que, además de ofrecer una amplia cartera de grandes grupos y grupos de primer nivel, como podemos ver en el cartel, es un festival intergeneracional. Con 15 y 16 años yo escuchaba Nach Scratch, pero también escuchaba Loquillo y mis padres escuchaban a Loquillo, ¿no? Entonces, estamos ante una cita musical de primer orden que genera también marca ciudad, que para nosotros, para el Ayuntamiento, ya es marca Valladolid.
Además, también contarles que el Ayuntamiento de Valladolid presentará una ordenanza de movilidad menos rígida que la actual, cuya derogación es una prioridad absoluta para el nuevo equipo de gobierno comandado por Jesús Julio Carnero. Según ha avanzado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha explicado que hasta mañana viernes se mantendrá abierta la consulta pública para recibir quejas y sugerencias tanto de asociaciones de vecinos como de particulares y otros colectivos. Una vez se cierre este trámite, se analizarán, se responderán y se pondrá en marcha, en definitiva, esta nueva ordenanza de movilidad por parte del Ayuntamiento de Valladolid, ya lo saben, con esa coalición Partido Popular y Vox. Son las 9 de la mañana y 5 minutos. Enseguida estamos aquí de vuelta para hablar de las oficinas antiocupación que ha puesto en marcha hace un mes la Junta de Castilla y León. Estamos aquí de vuelta en Vive Valladolid, en Vive Radio 99.9 de la FM y, como decíamos hace unos segundos, para hablar de las oficinas antiocupación de la Junta de Castilla y León, que ya se encuentran en marcha y que viven su primer mes de constitución. Para hablar de este asunto y que nos cuente cómo están yendo estos primeros días, está ya con nosotros en Vive Valladolid la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo. Señora Pardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está yendo este primer mes de las oficinas antiocupación que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León en las 9 provincias de la comunidad? Pues están funcionando con cierta normalidad, lo cual no sé si es buena noticia o no. Quiero decir que están recibiendo consultas, están dando información. Pero bueno, nuestro objetivo realmente sería que no será necesario ni otorgar esa información ni dar ese asesoramiento, porque las hemos puesto en marcha precisamente con la idea de erradicar esa práctica en Castilla y León. En estos primeros días de funcionamiento, llevan casi un mes funcionando, desde que el 19 de mayo firmamos un convenio con todas las cámaras de la propiedad urbana, pues nos comentan que sí, que hay mucha gente interesada, muchas consultas son solamente preventivas para conocer qué podrían hacer en caso de una ocupación, porque, como puede imaginar, hay muchísima alarma social, y hay algunas que sí son de personas afectadas. Estas oficinas, sobre todo, están pensadas para, bueno, para el pequeño propietario, porque las personas que tienen más de 2 o 3 viviendas en alquiler normalmente tienen carácter más empresarial y tienen sus propios equipos jurídicos, sus propios asesores, sus propios letrados. Pero hay muchos ciudadanos pequeños que tienen sus ahorros invertidos en una vivienda y que sufren esta práctica que entendemos, bueno, pues contraria a la defensa de los derechos constitucionales, al de propiedad y al de libertad de empresa. Y no tienen medios, ni conocimiento, ni capacidad pues de acceder rápidamente a una asesoría. Y estos tipos de personas sí son el perfil de los que están acudiendo a estas oficinas, que era precisamente pues nuestro objetivo, que esas personas más vulnerables puedan tener un asesoramiento inmediato y poder reaccionar, porque a veces reaccionando rápido se puede resolver el problema. Sí, porque esta oficina antiocupación no solo va a la parte final, digámoslo así, del proceso, cuando ya, pues desgraciadamente, alguna persona puede tener alguna ocupación en alguna de sus viviendas, sino que también sirve en los pasos previos, ¿no?
pedir información, ante alguna sospecha también pedir consejo y cómo se puede actuar. Es decir, que esta oficina aglutina todo el proceso, ¿no? Desde el inicio y sobre todo la prevención, allá cuando pues hay que recurrir a las fuerzas del orden y también en ese sentido ayuda a esta oficina, ¿verdad? Sobre todo eso, el carácter preventivo, porque en las oficinas y en la propia página web de la Junta hay ya vídeos en los que explicamos con letrados de las cámaras qué deberían de hacer las personas para intentar evitar ser objeto de una ocupación. Es verdad que no siempre es fácil, porque también estamos analizando que el perfil de muchas personas que ocupan viviendas no son vulnerables, ni muchísimo menos, pueden ser bandas organizadas que conocen muy bien qué viviendas no están ocupadas, bien transitoriamente, bien de forma más prolongada en el tiempo, y hay cosas que se pueden hacer, hay prácticas que se pueden hacer para disuadir el ejercicio de estas prácticas ilegales. Y ahí las personas entienden y pueden recoger información interesante para ponerla en práctica en sus viviendas. Insistimos mucho en esta idea, porque hay muchas cosas que no se saben y que pueden ser muy útiles para no tener después un problema más desagradable. Creo que ustedes también desde la Junta de Castilla y León han insistido en que la actual ley de vivienda que ha puesto en marcha el gobierno de España precisamente está favoreciendo estas prácticas contrarias, ¿no?, al Estado de Derecho y de alguna manera también dificultando todo y fomentando que se puedan dar este tipo de actuaciones, ¿no? Bueno, es una legislación en la que las comunidades autónomas no hemos sido escuchadas, procede de unas competencias exclusivas del Estado y, ha decidido invertir la carga de la prueba. Yo creo, y lo he explicado muchas veces, desde la Junta hemos explicado que aquí se trata de equilibrar entre las personas vulnerables, que tienen que poder ver satisfecho el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, que tenemos que asumir las administraciones a través de nuestro parque público o a través de actuaciones directas en las que podamos alojar a esas familias vulnerables y no dejarlas, lógicamente, sin un lugar, sin una vivienda, sin un alojamiento. Y, por otro lado, el necesario respeto al derecho constitucional de propiedad. Si no se equilibran esos dos derechos, pues verdaderamente serían las situaciones tan paradójicas como la que vivimos ahora, en la que el propietario tiene muy pocas ganas de poner su vivienda en alquiler porque verdaderamente tiene que demostrar la vulnerabilidad en el caso de que una persona decida quedarse en su vivienda sin pagar el alquiler, tiene que acudir él necesariamente a unos servicios jurídicos y esperar en estos momentos un proceso judicial muy largo en el tiempo, que se está demorando en más de un año, para poder demostrar que esa vivienda es suya. Esto solo pasa en España, en otros países de Europa no es así. La necesidad de demostrar que una vivienda es tuya es una carga que se invierte no es obligación del propietario, sino del que está ocupando o el que está viviendo en esa vivienda. Esto entendemos que hay que revertirlo, pero no solamente por la protección de esas personas que tienen esas viviendas que las quieren poner en alquiler, sino por el propio Estado de Derecho. Necesitamos garantizar el tráfico jurídico, que las personas puedan poner en circulación sus viviendas para el alquiler, porque las propias administraciones necesitamos que el mercado funcione con garantías, con seguridad, con libertad, porque, entre otras cosas, la administración pública quiere que haya viviendas en alquiler para subvencionar a personas que no tienen una renta suficiente para pagar el alquiler, y si no hay ciudadanos que ponen viviendas en alquiler, tenemos una dificultad. La Junta de Castilla y León viene desde hace años pagando, subvencionando el alquiler, el pago del alquiler de personas vulnerables con ingresos reducidos, inferiores a 3 veces el IPREM. Y lo hacemos precisamente porque no tenemos parque público suficiente y por eso subvencionamos con hasta el 50% de la renta de alquiler, el 60% si son jóvenes o el 75% si son jóvenes en el medio rural.
si no conseguimos que los propietarios, con esa garantía de que van a recibir por parte de la Junta de Castilla y León una ayuda y que ese alquiler va a ser satisfecho cada mes, pues tenemos un problema social, no solamente ese ciudadano, sino realmente, pues en nuestro caso, pues el mercado de Castilla y León. Por eso, con estas oficinas queremos también mandar, tienen como ese doble sentido, ayudar, pero también mandar un mensaje de tranquilidad, de seguridad al tráfico jurídico, al mercado. Ojalá lo consigamos y los que sepan que estamos realizando estas actuaciones, pues procuren evitar esta práctica de ocupación ilegal y se pongan, en su caso, en contacto, si son vulnerables, con las administraciones públicas para buscar una solución legal y, bueno, ajustada a un Estado de Derecho como el que se supone que es nuestro país, ¿no? Y para terminar, señora Pardo, ¿cómo pueden los vallisoletanos que tengan o que deseen pedir información o que tengan algún tipo de problema en este sentido ponerse en contacto con esta oficina antiocupación? Pues es bastante sencillo. En el 012 hay una persona que recibe las llamadas y directamente desvía, según la provincia a la que pertenezca la persona que hace la consulta, a la Cámara de la Propiedad Urbana pertinente. Yo animo también a que consulten la página web de la Junta, porque, como digo, ahí está toda la información. Pueden llamar al 012 o directamente a los teléfonos de cada una de las cámaras de la propiedad urbana. Que es importante recordar que vienen realizando desde hace muchos años, desde su existencia, una tarea de asesoramiento específico a los propietarios, o sea, a quienes tienen propiedades, y lo están haciendo desde hace tiempo. La información se efectúa de manera gratuita y tienen unos profesionales pues de primer orden que son expertos en esta materia, o sea que allí van a encontrar pues un buen asesoramiento. Pues ya lo saben, todos los vallisoletanos que puedan tener algún problema en este sentido o que simplemente quieran tener información al respecto pueden ponerse en contacto de la manera que nos ha explicado María Pardo con estas oficinas de antiocupación de la Junta que ya llevan un mes trabajando. Directora General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de Vive Radio Valladolid. Un saludo. A vosotros, un saludo. Pues ya lo han escuchado, 10 consultas por ahora en el primer mes de vida de estas oficinas antiocupación ha recibido la oficina de Valladolid. En total 34 en el primer mes, tal como se publica hoy en los periódicos del Grupo Promecal, con una información de nuestro compañero David Alonso. Así que esos son los datos, veremos a ver cómo evoluciona. Como decía María Pardo, ojalá no se reciban consultas en estas oficinas. Eso querrá decir que el problema de la ocupación se va resolviendo y no existen situaciones complicadas y delicadas para los vallisoletanos y para los castellano y leoneses. 9 de la mañana y 17 minutos, una pausa, a la vuelta hablamos del precio del diésel y de la gasolina. ¡Hello! Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Conexión Valladolid Festival, el festival que conecta a toda una ciudad. Más de 40 artistas te esperan el 30 de junio y 1 de julio. Loquillo, Natos y Guau, Ana Mena, Sidecars, SFDK, Nats, Dani Fernández, Dorian, Celtas Cortos y muchos más. La conexión cada día está más cerca. No te quedes sin tu entrada o abono. Ya a la venta en conexionvalladolid.es y Sí Tickets. Conexión Valladolid Festival. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And
she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Nueve y 20 minutos de la mañana, continuamos aquí en Vive Valladolid, en el 99.9 de la FM, en Vive Radio. Y lo vamos a hacer hablando del precio del diésel y de la gasolina. Además, en un momento en el que importa y mucho a gran parte de los vallisoletanos, a los que tienen la fortuna de, en el arranque ya de este mes de julio, el sábado, día 1 de julio, en el que se van a poner en marcha para irse de vacaciones. La primera gran operación salida, operación especial salida organizada por la Dirección General de Tráfico, arranca mañana mismo, mañana viernes ya por la tarde serán muchos los ciudadanos que cojan el coche y se marchen de vacaciones. Y, como es normal, el precio del diésel y de la gasolina es tema recurrente una vez que nos marchamos de vacaciones. Un precio que ha ido oscilando, que hace no demasiado creció a unos niveles alarmantes y que poco a poco ha ido rebajando ese precio. Pero dentro del importe actual hay diferencias entre las gasolineras tradicionales, las de toda la vida, y las automáticas. De hecho, un estudio recogido por parte de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas habla de un récord de diferencia en el precio del diésel entre las gasolineras tradicionales y las automáticas en la víspera de esta operación salida. Así que para conocer los datos, los motivos, en definitiva, para hablar de este asunto, está ya con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, AESAE, Manuel Jiménez Perona. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Gracias a usted por atendernos y por ponernos voz a un estudio que han realizado en el que han detectado eso, récord, ¿no?, de diferencia en el precio, por empezar con el diésel, entre las gasolineras de toda la vida, las tradicionales, y las automáticas, que son las que ustedes representan, ¿no? Exactamente, así es. Entendemos que esta situación obedecerá a una serie de factores, no vamos a decir que sea uno determinado, pero sí es un hecho que se puede contrastar visitando Geoportal, ¿no? No es que nosotros lo hayamos descubierto, cualquiera lo puede hacer con un poco de paciencia y verá que las diferencias entre nuestro modelo de estación automática y las tradicionales, en el caso del diésel, se ha aumentado, ¿no? Habla de cuáles pueden ser los factores. Le traslado la pregunta directamente. ¿Cuáles pueden ser esos motivos que hacen que un precio esté más alto que otro? Pues mire, nosotros evidentemente pensamos que hay más de un factor, pero uno principal, y cuando uno analiza el precio de un producto, es la oferta y la demanda, ¿no? Y cuando miramos y vemos cuando parece que va a haber más demanda, pues hay negocios que aprovechan esa situación y toman la ventaja de decir, pues ahora es el momento, ¿no?, de subir los precios, ¿no? ¿Y por qué nosotros no subimos? Pues miren, nosotros planteamos siempre una estrategia de coste muy eficiente y de coste o de margen reducido, ¿no? Y esto nos hace ganar cada año una mayor presencia en el mercado y un reconocimiento mayor de los consumidores. Entendemos, por tanto, que uno de los factores principales es que, viendo que viene una fuerte demanda, las tradicionales, teniendo, como diría aquel, un oligopolio funcionando, pues es el momento de hacer caja. Y nosotros llamamos la atención al consumidor de que, si compara y se da cuenta un poco, ve lo que hay alrededor, se dará cuenta que la diferencia entre las tradicionales y las automáticas se ha aumentado al nivel de 18 céntimos. Quería recordar solo a los oyentes que no hace mucho hizo la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, y hablaba que la diferencial estaba en 12 entre las tradicionales y las automáticas.
ahora está en 18, pues es un tercio, un 30% más, ¿no? O un 50% más. Yo quería con esto llamar la atención de que aquel eslogan que se usó mucho en los 90, creo que era 80, busque, compare y compre, ¿no? Como estamos viendo, los datos hablan y son 18 céntimos en el caso del diésel en la media nacional. Exactamente los mismos, casualmente, que en Valladolid. También 18 céntimos de diferencia entre el diésel en un tipo de estaciones de servicio y en otras. No sé si el hecho también, que es algo que se ha trasladado siempre desde las estaciones de servicio tradicionales, de que en las automáticas no haya personal, también puede influir a la hora de ofrecer una gasolina más barata, porque es una de las razones que en este caso la otra parte también alega. Bien, aquí que estamos hablando de factores diferenciales, con lo cual eso se queda compensado. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que ahora se ha agrandado la diferencia. Claro que nosotros tenemos una diferencia de siempre. ¿Y por qué? Porque nosotros somos más eficientes en costes, decimos. Bien, si esa eficiencia en costes, como le decía antes, la OCU la reflejaba en su informe de no hace, ya hace algunos años, pero sentó un precedente muy importante, era de 12 céntimos. Nosotros, ahora lo que hay es una diferencia de 18. Lo del factor costes, que nosotros somos más eficientes, ya está amortiguado, ya está hecho en el hecho de que estamos comparando diferenciales. ¿De acuerdo? Tendríamos que estar, si comparamos diferenciales, en una operación salida, tendríamos que seguir estando en 12 céntimos. Ya está. Pero, ¿por qué se transforma en 18? Es la pregunta. Porque hay un aumento de margen por parte de las tradicionales. Nada, eso es una razón. Nosotros queremos llamar la atención sobre el consumidor de que compare, que ya no hay esta limitación por decir, bueno, es que no me fío. Si somos el 20%, si no más, del mercado, ¿qué duda tiene ya el consumidor? Lo que tiene que salir el consumidor cuando vaya a la carretera es buscar dónde puede repostar en una estación de ese tipo. Porque de esa forma se va a ahorrar, pues como decimos, entre 20, a lo mejor 20, 22 euros por tanque, ¿no? Que llene. Que es muy importante. Sí, desde luego que sí. Pero no que ya le digo diferente. Que usted cuando compara una situación y otra ya ha dejado atrás el hecho de que seamos más competitivos y somos más eficientes en costes. Ya lo somos, en esa situación normal, en una situación normal, somos 12 céntimos, decía la OCU, en una situación normal. Pero casualmente cuando viene una operación salida, esta diferencia se agranda de una forma exorbitada. ¿Por qué? Pues ahora pregúntese. Cuando decimos que somos todavía la única competencia y esperamos que esta, bueno, el consumidor nos vaya dando credibilidad cada vez más y esperamos poder llegar a pronto, no mañana, pero en un plazo breve, al 50%. Y en ese momento el consumidor tendrá competencia en el mercado. En este momento vamos creciendo y vamos aumentando nuestra presencia con dificultades, pero evidentemente el consumidor tiene una alternativa. Le voy a lanzar una pregunta, señor presidente, que he escuchado esta afirmación. Jiménez, yo el presidente, que si me pone, yo soy presidente de una asociación. Yo Jiménez me va bien. Venga, pues lo dejamos así, señor Jiménez. Le decía que en la calle alguna vez, yo sí que he escuchado ese comentario de, bueno, sí, las estaciones de servicio automáticas ofrecen la gasolina más barata que las tradicionales, pero mucha gente decía, ya, pero la calidad seguro que también es menor. ¿Esto es un mito que existe? Supongo que sí, claro. Sí, mire, yo le diría que algo tienen que decir, ¿no? Para que no, porque como no hay argumento, se dice algo que no se puede demostrar. Pero aún todavía, yéndonos a la raíz de esa cuestión, si realmente tiene fundamento. ¿Alguien se imagina que el 20% del mercado se puede suministrar con producto de baja calidad? Es que hay mucha gente entonces equivocada. Primera cuestión, no puede ocurrir. Segunda cuestión, ¿alguien se imagina que este producto que está intervenido, que está controlado por la administración en muchas de sus fases, se va a poder colocar un producto de menor calidad? No. ¿Y alguien se imagina que una estrategia de largo plazo se puede hacer sobre la base de poner producto de menor calidad? No. Nuestros asociados toman producto en su mayor parte de CLH.
en su mayor parte, porque uno no puede decir al 100% porque no sería mentir, pero en su mayor parte, ¿de dónde toman las demás? De GLH. Entonces, ahora bien, ahora nos vamos a la... Dice, bueno, es que determinada marca le pone un determinado aditivo que hace maravillas con el carburante. Bueno, pues yo al que lo consuma le invito a que compruebe esas maravillas, porque las cosas hay que comprobarlas antes de darle valor. Y si no las comprueba al principio, con el tiempo irlas comprobando. Pero no hay ningún estudio que demuestre, porque no puede haberlo. Son aditivos que pueden mejorar una determinada propiedad, pero no son que mejoran la calidad de una forma, digamos, abrumadora o desorbitada, ¿no? Realmente los productos que nosotros vendemos vienen de una misma, casi del mismo, podemos decir con toda tranquilidad que es el mismo sitio, y luego tienen aditivos. A eso sí, no le ponemos el aditivo este que hace, pues no sé, ya se puede imaginar aquel que hace unas maravillas, pues nosotros no vendemos eso. Pero bueno, cada uno se entusiasma con lo que considera y dice, bueno, yo es que quiero que le ponga a mi coche ese aditivo. Pues nada, lo importante es que haya decisión de compra pensada y valorada. Y nosotros lo que decimos, somos una alternativa y vamos a seguir siendo, y queremos llamar la atención de un hecho que nos parece importante en una operación salida, que este diferencial sea grande de esta forma tan desconsiderada, ¿no? O tan fuerte, ¿no? Pues Manuel Jiménez Perón, el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en la sintonía de Vive Radio Valladolid. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias a ustedes por su interés. Buenos días. Pues ya lo han escuchado. 18 céntimos de diferencia en el caso del diésel en Valladolid. 14 en el caso de la gasolina en nuestra provincia. Hay otras provincias en las que el dato es aún mayor. El récord se lo lleva Jaén, con 27 céntimos de diferencia en el caso del diésel, en el caso del gasóleo. Son las 9 de la mañana y 31 minutos enseguida, y hasta las 10 vamos a hablar de dos asuntos. Uno de taxis y otro también de inteligencia artificial. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. Y 3 minutos de la mañana. Hablábamos hace unos instantes de precio de gasolina, de diésel, y está muy hilado porque nos vamos a subir a un taxi en este momento, y lo vamos a hacer a través de un nuevo modo que ha puesto en marcha Radio Taxi para pedir sus servicios en las paradas de Valladolid. Y para que nos cuente exactamente en qué consiste, ya nos está escuchando el presidente de Radio Taxi, Alberto Romo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hay novedad, ¿no?, en el servicio de radiotaxi a la hora de pedir el servicio en las paradas de Valladolid. No tanto a nivel de llamar y ven a buscarme a casa, por poner un ejemplo, sino en las paradas. Cuéntenos. Bien, teníamos un problema, que es que un montón de llamadas ocupaban cola de espera y se eternizaba el cliente que lo quería a su casa o lo quería a su lugar de trabajo, se eternizaba esperando. Entonces, esas llamadas a la parada, que no es que necesite, que no es que quiera un taxi concreto, sino que quiere que allí en esa parada haya un taxi, las sacamos del sistema con una primera locución en la que dice: si usted está en la parada,
pulse el cero y el número de parada. Los números de parada están pintados en el suelo y señalizados en la señal del taxi. Voy a poner el ejemplo que llegas a Renfe y no empieza a cargar la cola y tú te quedas, que ves que te vas a quedar sin taxi. Pues lo haces rápidamente, coges el teléfono y marcas el cero, número de parada el 20, que es Renfe, 020, y esperas la confirmación. La confirmación es, si no te has confundido de la parada 20, pulsa 0 y continuamos. Pulsas el 0 y te dice, perfecto, la flota ya está informada de que en esa parada no hay ningún taxi y hay un cliente esperando. Y ahí le llega ya el aviso a todo el mundo y evidentemente se gana en agilidad, porque sí que es verdad que ustedes desde Radio Taxi detectaban que en muchos casos el tiempo de espera a la hora de pedir un taxi se multiplicaba y quizá era más alto de lo debido precisamente por esto, ¿no? Para gente que con este simple hecho podía hacerse todo de una manera mucho más sencilla, porque aquí sí que no hay que decir, bueno, pues a la altura, calle no sé cuánto, a la altura de tal, en el número no sé cuándo, no, aquí todo el mundo sabe dónde está la parada y el número viene bien especificado. Se va a ganar una agilidad tremenda, ya no solo para la gente de las paradas, sino para el resto, que al final también se van a ver beneficiados. Es por eso por lo que lo hemos creado. Resulta que muchas veces un servicio normal, donde lo pides habitualmente, la gente está acostumbrada a que sea atendida en menos de 20 segundos. Mira, que voy a la calle Arado número 1, así. ¿Por qué? Porque la chica tiene las referencias de todos los servicios que ha hecho este caballero o esta persona. Ha hecho esta persona, entonces clica los puntos habituales y se le manda el taxi. ¿Qué sucedía con una persona que, mira, estoy aquí en Parque Sol, sí, hombre, estoy aquí en la parada en la que sube, en la que baja, en la que está aquí, sí, hombre, que está en la avenida principal, sí, pero está usted abajo o arriba, pues arriba de la cuesta. Ya, pero ¿sabe usted cuál es la parcela 39 de Parque Sol? ¿Qué voy a conocer yo 39 de Parque Sol? Y eso retrasaba. Usted lo ha hecho de manera bromista, pero dése cuenta la cantidad de retahíla que mete para decir que está en la parada de la parcela 39 de Parque Sol. Claro. Y era una parada que sabíamos que tenía que llamarse 39 porque fue de las primeras que se construyeron y la conocemos todos como la parada 39. Se llama 39 porque esa es la parcela 39 de Parque Sol. Entonces, pulsaría el 039, espera 5 segundos para confirmar, vuelve a pulsar el 0 y en menos de 20 segundos está. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que para explicarlo hay que hacer una locución muy larga. Y esa locución muy larga, que es cortada si no hay nadie en espera, no tienes que escuchar toda la locución, te pasa directamente a la operadora, se le está haciendo un poquito larga a la gente. Dice, oye, que me tienes aquí 25 segundos escuchándome una locución. Digo, sí, eso lo tengo para que la gente lo aprenda y una vez que lo aprenda, lo acorto. En el plazo de un mes estará acortado. ¿Por qué? Porque normalmente en el plazo de un mes pues todo el mundo ha entendido el mecanismo y todo el mundo va a utilizar para las paradas el servicio de pulse cero número de parada. Porque, señor Romo, ¿qué aceptación está teniendo este nuevo modo de pedir taxis en la parada en los primeros días de funcionamiento? No sé qué sensaciones les trasladan a ustedes los vallisoletanos que ya la han podido usar. No sé si está entrando mucho volumen de personas que precisamente ya están utilizando esta nueva modalidad. Sí, ya lo están utilizando muchísima gente. Incluso la primera tarde, que sin avisar lo colgamos, vamos a ver cómo funciona. En la primera tarde, que entró a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, esa locución, a ver cómo funcionaba la cosa, 90 llamadas a la parada. 90 personas que utilizaron el cero número de parada. Y nos sorprendió, porque no habíamos explicado nada, era solo una prueba, íbamos a intentar que éramos nosotros mismamente, cuando veíamos un cliente en la parada y no había ningún taxi, lo accionábamos nosotros. Pero no hizo falta, ya la gente lo empezó a hacer, lo empezó a ver, empezó a escuchar la locución y fue todo seguido. ¿Se ve bien ese número en todas las, supongo que sí, en todas las paradas? Pues yo había hecho uno de 20 por 20, unos números de 20 por 20, y resulta que decían que no lo veían. Pues ahora tienen uno de 50 por 50, en el medio de la parada, normalmente, donde espera la gente. Y en la señal hay una pegatina azul, en el cual viene también el número de parada.
Bueno, pues desde luego que no hay excusa y todo el mundo que lo tenga claro. Y hombre, también mucha gente es asidua a una parada en concreto para usar un taxi. Es verdad que luego pues te puede pillar en otro punto de la ciudad y ya sí tienes que mirar el número. Pero en muchos casos ya, incluso aprendiendo el número de memoria y sabiendo cuál es ese número de parada, puedes hasta ganar algún minutito. Cuando ya de lejos te vas acercando, ves que no hay ningún taxi, ya también eso es otro punto a favor, ¿no? Ya tener familiarizado el listado, al menos de las paradas que uno frecuenta. Claro, si tú, todo el mundo, sabíamos que la parada número uno tiene que ser Poniente por la cantidad de personas que la utilizan. Entonces, tú estás de fiesta, de tardeo, que llaman ahora el tardeo, y ves que tal y cual, y dices, bueno, pues estoy aquí en la plaza de Martín Monzó, pues marco 010 y ya me voy dirección a parada y aseguro de que allí haya un taxi. Claro, en cuanto sepas tus paradas preferentes, todo va a ser mucho más rápido. Y todo es a través del mismo número, ¿verdad? ¿No? Alberto, llamada de toda la vida a Radio Taxi, el mismo es el que se va a utilizar y se está utilizando ya, de hecho, para esta nueva modalidad que nos está contando, ¿no? Cualquiera de los dos números de Radio Taxi, el 207755, el 291411, cualquiera de los dos utiliza ese sistema porque ya lo tenemos integrado en el sistema informático nuevo. Pues ya lo saben. Y antes de despedirle, señor Romo, le quería preguntar, porque hablamos hace un par de semanas, más o menos, de esa política de movilidad que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Valladolid, y recuerdo que usted me comentaba que estaban pendientes de poder reunirse con el nuevo alcalde de la ciudad, con Jesús Julio Carnero. No sé si ha habido alguna novedad al respecto, si ya han mantenido alguna conversación o por ahora no. Ninguna. Y como me dicen los funcionarios, tranquilo, Alberto, que las cosas de Palacio van despacio, madre mía, de demasiado despacio van. Esto hay que ponerse ya a trabajar. La ciudad necesita un cambio de la movilidad y lo tenemos que hacer ya. Pero estos tienen sus tiempos y son muy pausados. Bueno, pues cuando por fin se produzca esa conversación que ustedes están demandando, le volveremos a llamar y nos cuenta cómo ha ido esa primera toma de contacto con el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento. Hoy queríamos, lógicamente, dar a conocer también a nuestros oyentes este nuevo modo de poder pedir taxis en Valladolid a las paradas. Alberto Romo, presidente de Radio Taxi, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien. Un saludo. Un saludo, buenos días. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Conexión Valladolid Festival, el festival que conecta a toda una ciudad. Más de 40 artistas te esperan el 30 de junio y 1 de julio. Loquillo, Natos y Guau, Ana Mena, Sidecars, SFDK, Nats, Dani Fernández, Dorian, Celtas Cortos y muchos más. La conexión cada día está más cerca. No te quedes sin tu entrada o abono. Ya a la venta en conexionvalladolid.es y SeaTickets. La calle es Conexión Valladolid Festival. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. 9 de la mañana y casi 44 minutos. Vamos a hablar de una jornada que organiza el Centro Tecnológico Cartif para el día de hoy sobre inteligencia artificial, enfocada en la industria agroalimentaria. Se va a celebrar en el Salón de Actos de la COE, en la capital, y desde luego que es un asunto muy interesante con la inteligencia artificial que está tan de actualidad en los últimos tiempos. Así que para conocer algo más sobre esta jornada y, por supuesto, también para hablar
de inteligencia artificial y de cómo se puede aplicar a este sector y a otros, está ya con nosotros Francisco Javier Olmos, que es el responsable de programas de empresas en Cartif. Señor Olmos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, bien. Como decimos, hoy día importante para el Centro Tecnológico Cartif con la organización y celebración de esta jornada en la que cuéntenos qué es lo que se va a tratar. Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es aproximar lo que es la inteligencia artificial, sobre todo con todo lo que está apareciendo en los medios de comunicación a través de la inteligencia artificial generativa. Para ello lo que vamos a tener es una jornada que va a ser en la COE de Valladolid y lo fundamental es que trataremos cómo esa inteligencia artificial generativa va a hacer que aparezcan herramientas que se van a posicionar muy bien en la industria, van a aportar mucho valor añadido y vamos a ver sobre todo pues esos avances a través de sobre todo lo que estamos haciendo los centros de investigación, que somos los que estamos aportando esas primeras herramientas y ya los primeros, digamos, pues brotes verdes que están saliendo en algunas industrias y tendremos unos ejemplos de esas industrias. ¿Añade usted esa palabra de inteligencia artificial generativa? Esa de generativa es la que le quería preguntar. Nosotros, al menos a nivel usuario, por llamarlo de alguna manera, hablamos de inteligencia artificial a secas. ¿Qué le aporta este añadido que hace usted de generativa? Sí, sobre todo la inteligencia artificial generativa, lo que, digamos, el mayor aporte que hace es, sigue trabajando como la inteligencia artificial, pero permite tener lo que serían ventanas de contexto, o sea, es capaz de recordar y mantener el contexto en el que está trabajando y va generando, sobre todo, pues técnicas tan avanzadas como estamos viendo, como la de mantener una conversación que en algunos casos semeja mucho a la conversación que puede mantener un humano. Entonces, el generativo viene fundamentalmente por eso, porque la capacidad que tiene de generar a partir de las, digamos, las interacciones previas que ha habido y sobre todo con lo que se le ha entrenado. Esta inteligencia artificial, el objetivo de la jornada es poderle aplicar o hablar sobre su aplicación en el caso de la industria agroalimentaria. ¿En qué se puede exactamente implementar este tipo de tecnología? Pues digamos que a corto plazo lo que está apareciendo fundamentalmente va a ser cómo mejorar la valorización de los datos que tenemos dentro de la industria. Pues pongamos un ejemplo, la capacidad que tenemos de analizar unos datos normalmente está hecho pues a partir de un experto. Un experto llega y quiere visualizar cómo está influyendo el coste del mercado, cómo está influyendo el coste de la materia prima, cómo está influyendo lo que sería la demanda que hay en determinados mercados de valores. La inteligencia artificial generativa en este caso lo que va a permitir es sobre todo inicialmente va a ser herramientas que permiten interactuar más rápido con esos datos, poder manipular esos datos de una manera mucho más eficiente sin tener un conocimiento tan matemático. Eso sí, digamos que es el primer paso y que ya se está empezando a trabajar, ya se están ofreciendo herramientas, sobre todo cuando los datos son externos, pero el gran salto va a ser cuando los datos sean tuyos, propios de tu propia empresa y te aporten mucho valor. Mucho más conocimiento también, claro, de todos estos datos a la hora de trasladarlos, de estudiarlos y de sacar conclusiones también para las empresas, supongo. Claro, porque pasas a tener una capacidad de un experto manipulador de datos, pero se lo pasas a la persona que es experta en gestión empresarial. Entonces le estás dando una herramienta en la que interacciona de una manera más natural con ella. Digamos que en el primer paso eso va a ser, digamos, el gran hándicap. ¿Cómo verdaderamente vamos a conseguir sacar esa información de una manera tan directa sin necesidad de unos expertos programadores, o expertos matemáticos, o expertos estadistas? Entonces, ahí es donde va a haber un gran aporte. Acaba de contarnos hace unos segundos, señor Olmos, de su aplicación o de la aplicación de esta inteligencia artificial generativa en el corto o medio plazo. En el largo, puestos a lucubrar y a pensar qué puede suceder, no lo sabemos, porque esta tecnología avanza a un ritmo que a veces es imposible predecir lo que puede pasar, pero en el caso del terreno que nos ocupa, de esta industria agroalimentaria, ¿hasta dónde podría llegar? Hombre, la idea fundamental es conseguir que, digamos, los trabajos que actualmente se automatizan, que son muy repetitivos, pero que en la industria agroalimentaria exigen una gran flexibilidad. No es fácil automatizar un proceso en el que los productos van cambiando, no son siempre el mismo, no le fabricas bajo una demanda, sino como se producen, pues tú tienes que conseguir automatizar esos procesos de una manera flexible. Entonces, la integración de visión artificial, robótica colaborativa y participación de la persona como experto para manipular, pues va a generar entornos de
trabajo, en medio o largo plazo, digamos, más accesibles para automatizar, para conseguir que sin una gran carga manual se pueda manipular mucha cantidad. Digamos que nos acercamos a una automatización, esa es la idea, llegar a esa automatización que genere procesos de trabajo, digamos, más cómodos, pero a la vez muy flexibles, que sean muy personalizables. Claro, en este ámbito de la inteligencia artificial, ya no solo en la industria agroalimentaria, sino en muchas otras, muchos otros sectores, se habla o se tiene el temor, no sé si fundado o infundado, de, hablando vulgarmente, como las máquinas empiecen a hacer el trabajo de los humanos, no se sabe de qué va a trabajar la gente dentro de X años y puede afectar esto al empleo. ¿Ese pensamiento existe por su parte? ¿Puede perjudicar al empleo este tipo de tecnologías o cree que no? No, normalmente lo que se busca es la competitividad. Digamos que el trabajo que peor es el peor trabajo que se pierde es aquel que le pierdes porque no eres competitivo. En cuanto que tú, digamos que tu forma de trabajar o tu proceso productivo no es competitivo, le vas a acabar perdiendo. Conseguir automatizar te hace que seas más competitivo, consigues afianzar trabajo y sobre todo intentas hacer trabajo de mejor calidad. El objetivo siempre es ese. O sea, el que una industria, si no se automatiza, deja de ser competitiva, pierdes todos los trabajos. Si automatizas, al final, al revés, puedes adquirir lo que son más competencias de producción y al final sigues manteniendo ese trabajo o aumentándole. Estamos en un entorno cambiante. El que se adapta, se flexibiliza y sobre todo es competitivo es el que va a sobrevivir. Entonces, huir del esquema de ser competitivo, al final lo que te aboca es a cerrar realmente de manera completa. Entonces hay que ir en esa línea, hay que ir en conseguir ser más competitivo. Ese es el objetivo, lógicamente, de muchas empresas. Y le quería preguntar también por otro asunto. Estas jornadas que se van a celebrar hoy por parte del Centro Tecnológico Cartiz, como nos está comentando, están diseñadas para profesionales de la industria que estén valorando incorporar esta tecnología de la que estamos hablando. Y creo que también, además, entre las muchas charlas que van a sucederse, que ahora también incidiremos en alguna en especial, el tema de las ayudas que hay, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para que las empresas se digitalicen, también va a ser algo que ustedes van a tratar, porque no sé si hay, claro, todo el conocimiento que se debe sobre cómo las empresas pueden acceder a este tipo de ayudas que lógicamente les van a beneficiar al fin y al cabo. Claro, estamos en un periodo de transición muy fuerte, muy marcado. La digitalización va a hacer que unas empresas sean muy competitivas y otras que no se digitalicen dejen de ser tan competitivas. Si en ese proceso de dejar de ser competitiva, pues pierden oportunidades o al final abocan a tener que cerrar por no ser competitivas, va a ser un hándicap que no vamos a poder solventar a posteriori. Entonces, la forma de actuar sobre ello es primero, tener capacidad para hacerlo, el ser predispuesto y sobre todo esa ayuda económica. Esa ayuda económica está sobre la mesa, viene tanto en los fondos de recuperación que ha venido de la Unión Europea porque sabe que esta transición es fundamental, pero hay que conocerlo. Hay que ser proactivo, hay que conocerlo y sobre todo los centros que estamos acostumbrados a manejarlas somos los que jugamos ese papel para difundirlas. Entonces, vamos a hacer muchas jornadas. A la vuelta del verano haremos bastantes dentro de los diferentes programas que tenemos en el centro, pero siempre estamos abiertos. Desde Cartiz nuestra finalidad es desarrollar tecnología, pero sobre todo que sea accesible, que la gente, por necesidades productivas o por necesidad de aprender ese conocimiento, tenga esa cercanía. Y lo que buscamos es eso, hacer esa cercanía. Quizá pueda existir un poco, esto último que acaba de decir, un poco de miedo por parte de algunos sectores acceder a la tecnología, que hay mucha gente todavía, pues a lo mejor de una edad determinada, algo reticente a entrar en este mundo tan avanzado tecnológicamente. Hombre, miedo no hay que tenerlo nunca, porque los cambios son así. Es como cuando empezó el transporte mecánico frente al transporte por animal. Al final uno tiene que adaptarse porque si no, no es competitivo, no puedes llegar a la situación. El miedo, pues claro, la gente hablaba de velocidades. En este caso es lo mismo, es simplemente ese conocimiento, pues hay que hacer. ¿A alguien le puede costar más, algún más esfuerzo, menos esfuerzo? Bien, pero siempre hay, yo creo que tanto centros de referencia como Cartiv, como otros cercanos o empresas muy especializadas, que te van a mejorar ese acercamiento, van a conseguir que sea una transición para ti equilibrada y siempre pues buscar, preguntar y adaptarse. Pero es digamos que en estos momentos es algo que es necesario, hay que conocerlo para decidir bien.
Eso es, ni más ni menos que el conocimiento es la clave de todo y sobre todo acceder a este tipo de tecnologías que pueden ser, como nos está contando Francisco Javier Olmos, muy productivas para las propias empresas. Usted va a impartir una de esas charlas, hablando de lo que nos está contando de esa inteligencia artificial en el ámbito de la industria agroalimentaria, pero creo que va a haber alguna charla más, ya a nivel también más genérico, incluso por alguna personalidad conocida e importante también dentro del mundo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es. Contamos con la suerte de disponer de una, digamos, una de las expertas que además es divulgadora del entorno de la inteligencia artificial, que es Nerea Luis, que además es colaboradora de Televisión Española en un programa científico, que es Órbita Laica, y siempre que se habla de inteligencia artificial es ella la que digamos aporta pues su capacidad de difundirlo, de hacerlo más ameno. Y la idea es precisamente acercar esa tecnología a través de alguien que está acostumbrado a hacer esa difusión. De tal manera que incluso aunque no sean expertos los que vengan, pues tengan la capacidad de preguntar, sea un lenguaje asequible y que se convierta en una jornada de cercanía, no de reticencia. Y por eso hemos pensado en ella. Luego hay más soluciones a nivel industrial con empresas concretas. Por terminar, señor Olmos, la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo vertiginoso, además está muy muy de moda y sobre todo en el último tramo, en los últimos meses incluso también ha llegado a dar un paso más y se ha colado en el debate político incluso sobre la manera de regularla o no. ¿Cómo ve usted el hecho de que haya mucha gente que pida eso precisamente, regularla para que no valga todo y tratar de evitar los peligros también que puede suponer este tipo de tecnología mal aplicada? Claro, al final nos vamos a encontrar que es una herramienta muy disruptiva. Va a cambiar las reglas de juego en muchos entornos. Igual que cuando ocurrió con los vehículos, empezó a poner unas normas, los vehículos tienen que circular de una determinada manera por un determinado sitio, con unas determinadas limitaciones de velocidad, con unas normas de quién tiene prioridad, quién no tiene prioridad. Digamos que en el entorno de la inteligencia artificial nos encontramos con un entorno igual, nuevo. Y ese entorno nuevo lo que te fija es, realmente uno puede tener una concepción, digamos, moral a la hora de comportarse desarrollando esas aplicaciones. Pero hay que conseguir que esté regulado en los ámbitos más importantes. Entonces, yo creo que es fundamental que todos sepan con qué reglas. Incluso los más avanzados son los que las están pidiendo, porque al final, de alguna manera, sabes que lo que estás haciendo, pues se cumple unas normas y la gente sabe lo que espera de esa herramienta que estás desarrollando. Pues desde luego que un mundo apasionante, un mundo muy desconocido para mucha gente, también es cierto, y que en el día de hoy Cartif va a tratar de acercar a profesionales de la industria que se estén planteando el hecho de incorporar esta tecnología a sus empresas. Así que queríamos también aquí en Vive Radio Valladolid conocer algo más sobre la inteligencia artificial y su posible aplicación. Francisco Javier Olmos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros contándonos lo que vais a tratar en las jornadas. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros y eso esperamos. Esperamos a todo el mundo que quiera acercarse. Gracias. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Lidia Vega. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Con Diego Rivera. Y Lidia Vega. Y Lidia Vega. Dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, momento en el que va a tomar el testigo aquí en Vive Valladolid, en Vive Radio, en el 99.9 de la FM. Lidia Veiga, que ya está por aquí en el estudio a mi lado. Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hasta las 12 vas a estar aquí contándonos muchas cosas, ya hemos contado algún temita a las 8 de la mañana, pero refrescanos y amplíanos, sobre todo, que vamos a poder escuchar a partir de ahora. Pues mira, como cada día venimos cargaditos, y hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de series de televisión, vamos a hablar
con un escritor de aquí, de Valladolid, que ha presentado ayer su último libro. Además, ayer Iván estuvo en la manifestación en conmemoración al Día del Orgullo LGTBI+, y nos ha traído un magnífico resumen de esa movilización. Iremos hasta Mojados porque este fin de semana tienen una representación muy especial, y también toca la segunda hora de 11 a 12... abrir el estómago, porque vamos a tener una receta fresca para este verano, vamos a hablar de vino y vamos a preparar un postre. ¿Se sabe cuál es ya? ¿Me lo puedes anticipar o todavía no? Los postres son muses. La receta es de cuchara, pero es fresca. Ah, muy bien para el veranito. Claro. Muy bien. Bueno, y se me olvidaba. Vamos a hablar con Grex de Conexión Valladolid también, y con Kitai. Pues un festival que desde mañana viernes y también el sábado va a llenar seguro las instalaciones de la antigua hípica militar, así que también Lidia Veiga tocará ese tema, y muy pendientes de todo lo que suceda desde ahora, desde las 10 de la mañana hasta las 12. Estamos poco a poco, a puntito, ya quedan 8 segundos para llegar a las 10. Seguimos aquí en Vive Valladolid.